Desde la Administración Municipal, en cabeza del doctor John Jairo Santamaría Perdomo, la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, en conjunto con la Secretaría de Tránsito, venimos trabajando hombro a hombro en diferentes estrategias por un Yumbo más seguro. La seguridad comprende todos los escenarios y es por esto que en esta ocasión venimos trabajando de la mano con nuestro Gaula Militar, quienes con ellos hemos aprendido a explicarle a cada una de las personas y diferentes comerciantes que no se dejen extorsionar y que por el contrario denuncien, que confíen en estas líneas que son totalmente secretas y discretas para guardar esa información, pero que bajo ninguna circunstancia nos dejemos extorsionar por estas personas que quieren causarle un daño a nuestro municipio. Es importante recalcar que todo esto lo hemos hecho en compañía de la comunidad, de nuestras asociaciones, y en esta oportunidad agradecerle el trabajo articulado y mancomunado que venimos haciendo con la Asociación de Comerciantes, ASCOMI, quienes han estado con nosotros negocio a negocio explicándole a cada uno de sus dueños o administradores la importancia de denunciar a tiempo. También explicarles a cada uno de nuestros taxistas la importancia que tienen ellos dentro de nuestro territorio, y es por eso que nos sumamos a esa campaña que viene implementando el Gaula Militar, para que los taxistas no se queden callados, sino que por el contrario denuncien. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Yumbo se une a la campaña de la Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia para trabajar de manera articulada por un Yumbo más seguro, porque creemos que a través del transporte individual de nuestros amigos taxistas podemos generar que esta campaña sea un éxito, porque creemos que nuestros amigos taxistas pueden colaborar para que no extorsionen a más yumbeños, ¿sí? Para que seamos un municipio libre de extorsión y de secuestro, porque creemos en un Yumbo más seguro. Invitarlos a que se unan a nuestra campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, a través de la línea 147, línea de emergencia a nivel nacional. Queremos agradecer a la Administración Municipal y particularmente a la Secretaría de Paz y Convivencia, Secretaría de Gobierno, donde en la campaña de denuncie, no se deje extorsionar, antiextorsión y secuestro, estamos haciéndole un llamado a nuestros comerciantes para que denuncien, no se dejen intimidar y tengan en cuenta que el Gaula está presente para apoyarnos y decirnos cuál es la decisión que debemos tomar. Llamando a la línea 147 vamos a encontrar apoyo, orientación para poder tomar la mejor decisión y no dejar que este flagelo acabe con la economía de nuestros negocios.